festeja con nosotros el primer aniversario de la cabañita Calditos y Botanas. Este 29 de enero desde las 8 de la mañana habrá sorpresas y regalos para nuestros clientes consentidos. Queremos seguir contando con tu preferencia. Estamos remodelando nuestras instalaciones con área de juegos infantiles y ambiente familiar. También tenemos un extenso menú de desayunos, comidas y botanas. Recuerda, estamos ubicados a 500 metros del campo de fútbol del fraccionamiento Real del Bosque en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Amigos de las redes sociales y detrás Sendero Online Noticias, mi nombre Susana Higuera y estamos transmitiendo desde Tuxtla Gutiérrez, desde los estudios de Trascender Online. Pues ya estamos aquí, como ven, como cada dominguito. Ahora iniciamos con la, pues ahora sí que el comercial de la cabañita Calditos y Botanas, que va a ser próximamente, de hecho en 15 días más, sábado 29, el primer aniversario de la cabañita Calditos y Botanas. Pues los esperamos aquí adelante del campo de fútbol del fraccionamiento Real del Bosque, con el rico mondongo, que hoy con este frillito, ¿verdad, maestro? Se nos está antojando caldito de gallina de rancho y con tortillas hechas a mano en el instante. Pues ahí los invitamos a la cabañita Calditos y Botanas. Recuerden que también tienen mucha variedad de botanas chiapanecas, la costillita, la carraquita. Tienen también casco de mula, ¿se llama? Casco de mula, cóctel de camarón, camarones al mojo de ajo, en fin, es una gran, gran variedad que ya tienen en su menú. Y pues vamos a ver, ya tenemos aquí varias personas conectadas, soliciten su melodía, denle like, díganos de dónde nos están escuchando, nos están viendo, alguna melodía que quieran escuchar. Y vamos a empezar, maestros, con las mañanitas. Esta vez quiero felicitar a Santiago Villordo, que fue su cumpleaños el día jueves. 12 añitos. Nos vamos con las mañanitas y con... Permítame tantito. Tú, en tu día. Adelante, maestros. Thank you.
eso. Muchas gracias, maestros, aquí con la marimba del maestro José María. Pueden hacer sus contrataciones al 961-110-5833. Ahí los va a contestar el maestro José María y les va a dar muy buen precio si dicen que nos escucharon en Trascender Online. ¿Era maestro? Ya lo comprometí al maestro. Y ya tenemos aquí unos mensajitos, a ver, vamos a leer. Dice Roger Light, felicidades, me gustaría escuchar Ferrocarril de los Altos, gracias. O mi Lupita, Tuxtla Gutiérrez al Poniente Norte. Hola, mucho gusto, gracias por escucharnos y por solicitar tu melodía. Y ya recibí un afectuoso y caluroso saludo del director general, el señor Walter Rincón, que te está viendo y nos pidió que por favor te saludemos. Claro que sí. Y también Irma Panther nos dice que le gusta mucho el programa con ese sticker. Gracias, Irma. Solicita tu melodía. Aquí están los maestros para que ustedes disfruten de esta marimba en vivo. Y es muy importante solicitarles el like para que podamos seguir estando aquí en la preferencia del público y sobre todo compartir. Compartan con sus amigos en los grupos de WhatsApp o pueden compartir también dentro de su muro en el Facebook. Y pues mucha gente los va a ver y les van a preguntar. Claro que sí, todos los domingos a partir de las 11 estamos aquí. Hoy se nos hizo un poquito tarde, mil disculpas, pero sí con las cosas de la tecnología, pues ya ven, estamos siempre corriendo, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿qué le parece, maestro? Si tocamos las dos, como ve, Ferrocarril de los Altos y Mi Lupita para ti con todo gusto, Roger Light. Adelante.
muchas gracias, maestros, de verdad, por esas lindas interpretaciones. Ya tenemos aquí más saluditos, vamos a ver quiénes están por aquí. Nos dice nuestra amiga María Enriqueta Burelo. Claro que sí, María Enriqueta, quietita, linda, preciosa, un abrazo y un beso. Ella nos está pidiendo sones chiapanecos, maestros. Y Irma Panther nos pide perla. ¿Tenemos perla, maestro? No la he Collar escuchado. de perla, Collar dice. de perlas ha de ser, ¿verdad? Don Ever también nos pidió perla, ¿verdad? Ya viene en camino. Ah, bueno, dice Manuel Quinto González, saludos, felicito el programa, ojalá tocaran tortuga en el Arenal. Claro que sí, Manuel Quinto González, también periodista, igual que nuestro amigo Roger Light. Ambos periodistas pues reciben un fuerte, afectuoso y caluroso abrazo de nuestro director general, el periodista también, Walter Domingo Rincón Robelo. ¿Verdad? Ya me están regañando porque, bueno, en fin. Pues reciban un fuerte abrazo y pues ahí aprovechemos, amiguitos, pónganlo en su muro para que todos sus cientos de miles de seguidores nos puedan ver y podamos seguir difundiendo esta bonita tradición chiapaneca. Estamos viendo de verdad que se está extinguiendo. Nosotros no quisiéramos porque nosotros lo tenemos todos los domingos junto a ustedes, pero hay muchos, muchos municipios que no es fácil encontrar una marimba. Pensábamos, ah, en cualquier lado vamos a encontrar marimba, ¿no? Donde vayas, en cualquier municipio, en cualquier ciudad, en cualquier comunidad, vamos a encontrar marimba en Chiapas. Sin embargo, ya no es así. Entonces, por favor, difundamos, enseñémosle a nuestros hijos, nuestros nietos, la verdad, esta bonita tradición. En Chiapa de Corzo hay un taller de las culturas, taller que en la Casa Escuela de las cult de la cult Tradiciones, ¿verdad? Casa Escuela de las Tradiciones, ahí hay un taller de marimba que pueden ir y cuesta $50 mensuales, maestros. Yo creo que eso es algo casi, casi regalado. Y pues es algo que le podemos dejar a nuestros hijos, nuestros nietos, algo de la tradición, de las raíces de los chiapanecos, ¿no? Entonces, pues ya estamos aquí, ¿verdad? Nos vamos a ir con otras melodías que nos pidieron. Entonces, sones chiapanecos, perla, collar de perlas y tortuga en el arenal. Adelante, maestro. Thank you.
gracias, gracias, maestro Vicente, maestro José María, por estas bonitas interpretaciones. De verdad que ustedes tocan con el corazón, ¿verdad? Por eso lo sentimos, por eso nos hacen vibrar hasta el último porito, pelito de nuestra piel. Pues ya tenemos aquí más saluditos, de verdad que le agradecemos a todas las personas que nos están escribiendo, que soliciten su melodía y que compartan, denle like a la publicación y a la página de Facebook. Recuerden que también estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. ¿Cuál me falta? Y la página web www.trascenderonline.com.mx. Vamos a ver, aquí tenemos más saluditos. Ya me sacó. Recordemos también que esta semana cumplió años también nuestra amiga Ámbar. Ámbar, mi güerita chula, te mando muchos besos, muchas felicitaciones. Una dianita, maestro, ahí para mi amiga Ámbar. Gracias, gracias. Un fuerte abrazo, Ámbar, que la pases muy bonito y que sigas echándole ganas a todo lo que haces en la vida. Y nuestra amiga Irma Panther nos dice bonita. Yo creo que está solicitando la canción de Bonita, ¿verdad, maestra? O me dijo a mí bonita. De todos modos, muchas gracias. Vamos a ponerte bonita. Olivia Arrieta nos dice buen día a todos y a todas. Ustedes... muy feliz año, bendiciones, amén. Gracias, gracias, amiguita, muchas gracias por esas bendiciones muy bien recibidas y de regreso hacia ti también, muchas bendiciones. Blanquita, Blanquita Solórzano nos dice, saludos para la familia Rincón Solórzano, hasta San José Terán, cuñada, me dice. Felicidades, un fuerte abrazo. Claro que sí, saludos ahí a la familia Rincón Solórzano, pórtense bien, ¿verdad? Que nada les cuesta. Florinda Bañanes nos dice, buenos días, querida amiga, tengas una linda mañana sabrosa de nuestro querido Tuxtla. Ella nos escucha desde nuestro querido Tuxtla, por eso nos escribió eso. ¿Me podrías complacer para mi esposo y yo con Al Son de la Marimba? Claro que sí, amiguita Florinda. Saludos para todos. Besitos y un abrazo. Y pues... aquí vamos a ver entonces que en qué nos quedamos. Querida amiga, la señal está mal. ¿Cómo que la señal está mal? A ver, a ver, a ver. ¿Me están escuchando? O tal vez está cortando algún por el internet, no sé, pero todo por aquí está bien en los controles, amiguita. Vamos a ver cómo está, cómo está. Cómo pasa lo demás. Pasa el resto del programa. 5, 4, 3, 2, 5. Estamos bien. Bueno, entonces nos vamos a... vamos con Bonita. ¿Cuál otra quedó? Ay, los sones chiapanecos de mi amiga Queta. Sí, que ya, ¿verdad? Entonces, Bonita. Y Al Son de la Marimba. Muy bien, maestro Vicente, usted sí está pendiente. Adelante, maestro. ¿Sí? Thank you.
Eso, gracias, gracias, maestro. Les recordamos el número de contrataciones de la marimba del maestro José María. Es 961-110-5833, con el maestro José María Hernández. ¿Es usted, maestro? Escobar, Escobar. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y ahora estamos extrañando aquí a Luis Ángel. No se conectó el día de hoy, maestro. Yo creo que le tocó chambear, ¿verdad? Porque no, es su papá y ya lo estoy esperando, que me está queda viendo como diciendo a qué horas, pero no se ha conectado mi amiguito. Oiga, maestro, y vamos a ver qué tenemos aquí otros saluditos. Ah, claro que sí, nos dice Miguel López Danzón Cintalapa. ¿Cómo ve? ¿Tenemos ese danzón? O si no, pues otro danzón. ¿Lo tenemos ese danzón Cintalapa? Pues vámonos de una vez con ese maestro para que. Ahorita debe haber mucho aire allá por Cintalapa. Thank you.
eso. Muchas gracias, maestros. Muchas gracias por esa linda interpretación. Vamos a ver si tenemos aquí otros saluditos. Dice. Vamos a ver, dice. No, pues ya no tenemos ningún otro saludito por acá. Y pues ya estamos llegando al final de nuestro programa, maestros, como ven. Recordarles los teléfonos de la contratación de la marimba del maestro José María, 961-110-5833. Ya después de un año de estar aquí en el estudio, ¿verdad, maestro? Ya un año y casi un mes disfrutando de las maderas que cantan. Y ustedes pidan su melodía aquí, como nuestra amiga Blanquita, que dice: saludos a nuestro amigo el buen doctor Burguete, que acaba de llegar a San José Terán. ¡Claro que sí! ¡Qué raro! Ya lo extrañábamos, doctor, ¿verdad? Un fuerte abrazo. Y ahí pases un poquito de la botana ahí. Estaban pidiendo ensalada rusa, ¿verdad? Pues ya próximamente vamos a estar por allá después de estos, arreglemos estos problemitas de salud. Vamos a poder comer de todo, ¿verdad? Pues vamos entonces, maestros, a cerrar este programa tan bonito y tan sabroso que hemos tenido el día de hoy. Saludos a todos, compartan, denle like. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. Y vamos a cerrar con una canción que nos gusta mucho a usted y a Luis Ángel, ¿cómo ve? Con la yaquecita, ¿verdad, maestro? Dale. Adelante, maestros. Gracias, maestros, muchas gracias por este lindo dominguito. Y pues vamos a cerrar recordándoles que están la cabañita Calditos y Botanas aquí a 500 metros del fraccionamiento Real del Bosque. Nos vamos por el Boulevard Manzano, ampliación del Manzano, 500 metros, ahí nos vamos, nada más vamos a encontrar en la colonia Lomas del Chapulín. Ahí nos esperan
Caldito de gallina de rancho, mondongo, caldito de camarón, camarones empanizados y todas las variedades de botanas que tiene nuestro lindo Chiapas. Nos vemos entonces y nos vamos directo. Festeja con nosotros el primer aniversario de la cabañita Calditos y Botanas. Este 29 de enero desde las 8 de la mañana. Habrá sorpresas y regalos para nuestros clientes consentidos. Queremos seguir contando con tu preferencia. Estamos remodelando nuestras instalaciones con área de juegos infantiles y ambiente familiar. También tenemos un extenso menú de desayunos, comidas y botanas. Recuerda. Estamos ubicados a 500 metros del campo de fútbol del fraccionamiento Real del Bosque en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.